Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hello. Hello, good Hi, evening. hello, good Hello. evening. Good evening. Welcome to the class. Thanks. Perfecto. Yo les voy a estar ayudando este día y el día lunes también para ya finalizar. Quizá vamos a esperar un par de minutos para que los demás compañeros se puedan unir. Luego vamos a dar algunas indicaciones. Vamos a revisar lo que toca para este día también, pues si tienen alguna pregunta o duda, estoy a la orden. Mi nombre es Eric Asensio y pues será un gusto poder ayudarles a finalizar el módulo y pues tal vez nos encontramos más adelante también, ¿verdad? Okay. Perfecto. Vamos a esperar unos minutos entonces. Welcome to the class. Estamos esperando un par de minutos mientras los demás compañeros se incorporan. Hello, welcome everybody to the class. Mi nombre es Eric Asensio. Les estaré ayudando este día y el día lunes a finalizar el módulo. Y pues bienvenidos a todos. Quizá lo primero que vamos a hacer es presentarnos en inglés, of course, to practice a little bit. Nos vamos a presentar, luego vamos a pasar lista, como lo hacemos normalmente. Y luego vamos a, quizá les voy a consultar por dónde van en el libro, porque pues no tengo el récord de cómo estaban, pero pues donde estén, ahí vamos a reiniciar. So, my name is Eric. I live in Santa Ana. I work for Google. I like music a lot. I play the guitar, the bass guitar. I like to ride motorbikes and I like watching TV, movies, TV shows, and it's a pleasure to be here with you. A ver, ¿quién quiere ser el siguiente en presentarse a practicar lo que hemos aprendido? Como si fuera la primera clase, pero ya sabemos algo de inglés. Anybody? Okay, Raúl, please. Good evening. My name is Abdiel Martinez. I live in San Salvador. Okay, very good. Thank you. Nice to meet you, Raúl Abdiel. ¿Cómo fue el primero? Pues él nos va a decir quién sigue. Please, cualquier persona, todos vamos a pasar. Ana. Ana. Se va a presentar, Ana.
in English. Good evening. Good evening. Everybody, my name is Ana Rodriguez. I live in San Miguel. Perfect. Berito. Ah, okay, Berito is the next to say. Good evening. My name is Veronica Alvarenga. Lo que no quiera contar. Ajá. Where are you from? We're from in San Salvador. Good. Perfect. Thank you. Por favor, continúe. Sorry. Solamente. Okay. Thank you. Welcome to the club. Nice to meet you. Nice. ¿Quién sigue, Verónica? Ahorita le digo, permítame. Yaritza. Yaritza. Good evening. My name is Yaritza Alemán. I live in San Salvador. Perfect. En San Miguel. Oh, San Miguel. I live in San Miguel. Okay. In San Miguel, sí. Okay. Sí, perfect. Carlos. Perfecto, Carlos. Hello, my name is Carlos. I live in Santa Ana. Ah, I live in Santa Ana too. Nice to meet you. Nice to meet you too. Very good. Okay, next. Next is Moises. Moises, okay. Adalberto. Ah, Adalberto. Sí, porque hay dos Alberto. Hello, good evening. Sorry, voy en el transporte todavía, no sé si me escuchan. Le escuchamos perfectamente. Ok, bueno, nice to meet you, Eric. My name is Moises. Bueno, un gusto que esté con nosotros acá, pues, y estamos con toda la disponibilidad de aprender más. Of course, a pleasure. Thank you and welcome to the class. ¿Quién sigue, Moises? Doris Ascensión. Ok. Dora Alicia, creo. Hola, hello. Hola, perdón. Acabo de entrar, entonces no sé. Ah, ok, con gusto le decimos. Lo único que estamos haciendo es presentar. Usted nos dice su color favorito, lo que nos quiera contar, su nombre, dónde vive, cualquier cosa que usted necesite o quiera contar. Okay. Of course. No importa si se equivoca, ¿verdad? Aquí estamos aprendiendo. So, el asunto es practicar. Listo. Good night, my name is Dora Alicia Asensio de Vázquez. I am from in San Salvador. I work in the Sportline Americas, the office. My favorite color is blue. I am Mary. I am two daughter. Okay. Bueno, no sé qué más que decir. Eso está perfecto. Mire, qué interesante, usted tiene mis dos apellidos. Mi nombre es Eric y mi primer apellido es Sten. Mi segundo apellido es Vasco. Nunca había conocido a alguien que tuviera los dos apellidos por ahí. Very good. Ok. Mucho gusto. Nice to meet you. ¿Quién sigue ahora, Dora Alicia? Verónica Alvarenga. Verónica creo que ya pasó. Pero, a ver. ¿Moisés Díaz? Moisés Díaz no ha pasado, gracias. Okay. Good evening. My name is Moisés Díaz. I work in retail sport. I live in Mexico. Okay, very good. Thank you. Welcome to the class. ¿Quién sigue ahora, Moisés Díaz?
Sergio. Okay. Creo que nos falta Carlos Ernesto, Ana Beatriz, Yesenia, creo que solamente. Yo ya estuve. Sí, tiene razón, Carlos Ernesto. Ok, Ana Beatriz, go ahead. Bueno, no sé si ya pasaron todos. Yesenia ya pasó. No. Creo que no, ¿verdad? Hello, Yesenia. ¿Se cree que se presenta? Hello, teacher. Hello. Ahí va a disculpar, pero no ha llegado, pero no sé si me ven o me escuchan. Le vemos y le escuchamos. Mucho gusto. Siga, por favor. My name is Yesenia. I live in San Salvador. I work in Red Eye Sports. Okay. My favorite color is black. Nice to meet you. Nice to meet you. Very good. Welcome to the class. Ahora creo que sí ya pasamos todo, ¿verdad? Bueno, esta es solo una pequeña introducción para pues perder ahí la pena, ¿verdad? Como les comentaba a todos, bienvenidos a la clase. Yo les estaré ayudando con esta clase y la última. Vamos a hacer, de hecho, una encuesta. No sé si les han comentado que hay que hacer una encuesta el último día de clase. No sé si le habían dicho eso. Sí. Ok. Es muy, 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 muy importante que esa encuesta la hagamos juntos ese día. No se adelanten, no la hagan antes, porque si lleva un error chiquito, un punto de más, un espacio de más, el sistema de INSAFOR no lo toma. Y si ustedes no mandan correctamente la encuesta, se pierde la beca. Entonces, es muy importante que nos aseguremos que vaya bien. Por eso es importante que la hagamos juntos el lunes, ¿verdad? En el grupo yo les estaré diciendo más o menos a qué hora. Todavía no sé a qué hora, pero tenemos una hora específica a la que la vamos a hacer. Verónica tenía una pregunta. Sí, teacher. Fíjese que a mí me cayó una encuesta y yo la respondí, entonces, pero hablaban de dos encuestas, pero yo creo que yo respondí esa, porque era un código que me pedía y yo copié un código que me habían mandado por correo, teacher. Ok, sí, entonces sí, es una que le pide el código del grupo, le pide también el correo, el nombre de la empresa y todo eso, ¿verdad? Sí. Perfecto, no hay problema. Déjeme entonces investigar. Yo ahora en la noche o mañana voy a estar investigando cómo podemos hacer. Tal vez podemos ver si se envió correcta. Entonces, pues, usted nos va a decir cómo se hace, ¿verdad? No, mentira. Entonces, y si tiene algún error, vamos a tratar de ver cómo se la validan nuevamente para que la podamos enviar. Por si tiene alguna pregunta o duda, ¿verdad? Entonces, pero yo investigo, no se preocupe. Voy a investigar ahora mismo en la noche. Voy a empezar a investigar si todo está bien, pues, no hay problema. Si hay que volverla a hacer, pues la hacemos juntos el lunes, ¿ok? Ok. Perfecto. A todos ya le recibieron la encuesta, ¿verdad? Esa es la primera pregunta. Todos tienen ya la encuesta. Que se la envían siempre se la envían al WhatsApp y se la envían al correo que tienen inscrito. Muchos tenemos varios correos. Puede ser uno personal, puede ser uno de la empresa. Si no lo tienen el personal, vea si lo tienen de la empresa y se lo reenvía al personal. ¿Por qué? Es muy importante que el lunes tengamos abierto ese correo, porque tenemos que copiar y pegar la información que está ahí en la encuesta. Porque como les comentaba, si va un espacio de más, un punto de más, a veces digitando, ¿verdad? Puede ser que nos equivoquemos. Entonces, nosotros siempre hacemos eso, siempre copiamos y pegamos para que no haya ningún problema. Entonces, la recomendación es para el lunes. Yo en la semana o tal vez mañana les estaré escribiendo para decirles a qué hora exactamente va a ser la encuesta. Y, perdón, diga. Perdón. A mí me llegó a mi correo el código y todo eso, pero me llegó al correo en el cual me habían dado de baja a mi cuenta porque por error le habían asignado mi perfil a otra persona. Ok. ¿Puedo usar eso? Pero el correo lo tiene usted, o sea, puede ver el correo. Sí, es mío. Uh-huh. Y la información que tiene es su información. Así es. Perfecto, no hay problema. Sí, no hay problema.
Entonces, sí, vamos a tener, les digo desde ahora que tengan por ahí abierto, ya sea una computadora, en cualquier aparato, las dos cosas. Tiene que ser el correo y el link para abrir la encuesta, para poder copiar y pegar. En WhatsApp es un poco complicado. Si lo van a hacer en el celular, lo que yo les recomiendo es que copien el mensaje en una nota, en un documento, porque si usted lo quiere copiar directamente del WhatsApp, le copia todo el mensaje. Entonces, como lo que queremos es parte, o sea, un código, el número, el correo, entonces, si lo va a hacer en el celular, pues, se le facilita más, no hay ningún problema, solo hay que copiarlo y pegarlo en un documento, en un blog de notas, y ahí sí va a poder pegar, copiar y pegar lo que necesitamos. Entonces, con esto, ¿hay alguna pregunta con lo de la encuesta? Si hay preguntas, sin pena, yo estoy para ayudarle. Igual en el chat, si tienen preguntas, tanto de la clase, de lo que ya vieron, aunque no haya sido conmigo, si tienen preguntas, estamos para ayudarle. Entonces, ahí me pueden escribir directamente también, y yo con mucho gusto les ayudo. Estaba revisando el correo, y dice que ahora a las 9 hay una videoconferencia informativa. ¿Será siempre aquí mismo o es otra parte? Yo pensaría que no es esta. Creo que es algo que ya iba por default. Entonces, hasta donde yo sé, vamos a tener la clase normal de 8 a 10. Ok. Teacher, a mí no me ha caído correo de la encuesta. En ninguno de los dos. En ninguno de los dos, ok. Ni en el personal ni en el de la empresa. Usted es Dora Alicia. Déjeme revisar cuál es el correo que tiene acá en el sistema para que así pues usted sepa dónde ir a buscar. Permítame. Ya vamos a pasar lista. El que tengo ahí es el personal. Sí, solo déjeme verificar. Sí, se lo voy a decir acá. Es a.doraaliciadevazquez@gmail.com. Correcto. Ok, y no lo tiene tampoco en spam. Ahí sí no lo he buscado ahorita. Si me hace el favor de buscar solo para confirmar y si no, pues también vamos a investigar. No lo tengo. No lo tiene, va. Entonces tenemos dos situaciones que vamos a tratar de solventar bueno, tiene que ser el fin de semana definitivamente para que el lunes todo esté bien. ¿Alguna otra pregunta o duda con la encuesta? No questions, claro, como la horchata. Good. Entonces, ahora vamos a pasar lista. Hay bastantes pocos, no sé si los demás no venían nunca o no sé qué pasa, pero igual, vamos a pasar lista. Igual recuerden que las clases se pueden ver tanto en el canal de inglés corporativo en YouTube, como lo pueden ver también en la plataforma. Solo que la plataforma, esa es otra cosa que hay que tener en cuenta. Les recomiendo, no sé cómo van con las tareas de la plataforma. Yo les recomiendo y quizá hay que hacer todo lo que nos falta este fin de semana. Todo. El examen final también. ¿Ok? Y las tareas que tengan para que el lunes solo revisemos. Como vamos a hacer la encuesta, eso nos va a quitar un poco de tiempo. Luego vamos a revisar si hay alguna pregunta o duda. El problema es que el lunes a la medianoche se cierra la plataforma. Y si usted no hizo el examen final, ya no lo va a poder hacer después de la medianoche. Entonces, ahorita que tenemos todo el fin de semana, pues yo sé que se trabajan y descansan, pero eso se hace muy rápido. La verdad es que el examen se hace unos 5 o 7 minutos. E igual ya lo vamos a revisar para que vean más o menos cómo es. Si ya hicieron el midterm test, que es el examen de medio curso, es idéntico, ¿verdad? Son 4 partes con 5 preguntitas. Casi todas son de darle clic ahí a la respuesta y se acabó. Igual el fin de semana, si ustedes me escriben, pues yo ahí me voy a desvelar, ¿verdad? Para estar viendo que si ustedes me envían una pregunta, si necesitan algo, yo les voy a responder para que pues todo vaya bien. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o duda con el examen final o la plataforma? Entonces vamos a pasar lista, luego vamos a revisar la plataforma y luego vamos a continuar, solo que me van a ayudar a identificar por dónde van en el libro y qué es lo último que vieron para poder continuar desde ahí. ¿Ok? Ok, let's see. Adriana Isabel Galdames Gallegos. Ana Beatriz Rodríguez Argueta. Present. Good. Brenda Verónica Alvarenga Meléndez. Present. Good. Brian Alberto Pérez Díaz.
Carlos Ernesto Martínez Mazariegos. Presente. Good. Dora Alicia Asensio de Vázquez. Present. Good. Fernando Daniel Berríos Domínguez. Present. Good. Guillermo Antonio Estrada Flores. José Moisés Díaz Torres. Present. Good. Kelly Maritza Rivera. Present. Karen Alexandre Rodríguez Castillo. Moisés Adalberto Orellana Montes. Present. Good. Raúl Abdiel Martínez Serrano. Present. Good. Ronald Emerson Serrano Gómez. Sergio Rodrigo Aguilar Ocegueda. Walter Samuel Estrada Díaz. Yaritza Beatriz Alemán Lemus. Present. Yesenia Beatriz Rivera Vázquez. Present. Yolanda Jolibet Hernández Orellana. Present. Good. Zoila Esmeralda Andrade. Ok, very good. ¿Se recuerdan qué fue lo último que vieron? Si me hacen el favor de para ubicarme dónde vamos. Sobre there is and there are. There is and there are. ¿Y vieron adjetivos? ¿Vieron preposiciones de lugar? Yes. Okay, preposiciones de lugar. Ajá. Adjetivos no, ¿verdad? Ok. Vamos a retomar por ahí, por las preposiciones, los adjetivos. Son muy interesantes, quizás es bastante para una sola clase, pero vamos a tratar de retomarlo de allá. Igual, como les comento, si tienen preguntas o dudas, no solo de la clase de hoy y la de lunes, sino que de cualquier clase que hayan tenido, también estamos a la orden. Igual, ahora tenemos una sesión one-on-one al final de la clase. Yo creo que algunos ya tuvieron alguna. No tengo el listado de quienes ya lo tuvieron, entonces... ¿quién quiere quedarse al 101 de ahora? Sería la pregunta. Cualquiera se puede quedar, ¿verdad? Y también para el lunes tenemos una sesión. ¿Alguien que tenga preguntas, dudas, quiera practicar? Anybody? Bueno, voy a volver a preguntar más adelante, ¿ok? That is good. So, my friends, primero vamos a ver la plataforma. Let's see. We're going to check the platform. This is the platform. Yo creo que ustedes ya saben, ¿verdad? Todo. Y esta era la tarea de ayer, la que tocaba ayer. Me imagino que todos, al menos hasta aquí, ya van, ¿verdad? La tarea 18 de la unidad, sería la unidad 4. ¿Sí ya van todos en esta? Yes, very good, very good. So, in this one, it says, practice some more using preposition of place. Read carefully and choose the best one. And then it says, where is Julie? Y luego dice, she's, ¿cómo sería la respuesta? At, very good. She's at school, nice. Number two, it says the plan is? In the table. Uh-huh. Me dijeron dos, in y at. De hecho es on the table. ¿Por qué sería on? ¿Se recuerdan las reglas de las preposiciones? Es sobre la mesa. Sobre la mesa, very good. Yo sé que en español casi solo en, ¿verdad? En la mesa, en la calle, en el hospital. Pero en inglés hay reglas un poquito más complicada, se puede decir, pero no son cosas del otro mundo. Hay muchas preposiciones en inglés, muchas. Estas tres solo son las primeras. Entonces, quizás sí es importante que ustedes vayan entendiendo cómo se utilizan estas para cuando lleguen las otras, pues sea mucho más fácil, ¿verdad? So, then the number three, it says, there is a spider. Ajá. ¿Cómo sería? Como ya lo hicimos, creo que eso es de recordar. In.
In the bath, sí. Very good. Está dentro de la bañera. Nice. John is... is in the garden. In the garden. Very good. Number five. I'll meet you... At the cinema. Very good, very good. Esta palabra, esta contracción, I'll, ¿saben ustedes qué significa? Do you know what is that? Ok. Igual, cuando haya preguntas. Futuro. Futuro, very good. Sería I will, en contracción, ¿verdad? I'll. Y la pronunciación es de esa manera, I'll, con L. Entonces, cuando haya preguntas, palabras... sin pena, ¿verdad? Aquí mejor preguntamos y vamos aprendiendo todas esas cosas. Esa sería la tarea de ayer. Ahora nos toca la tarea 19, the homework number 19, que es esta, que sería de adjetivos. Vamos a ver algunos de hecho en este momento. Dice, take a look at some adjectives. Decide if they are positive, negative, or neutral. Para ver la pronunciación de las palabras, vamos a ir repitiendo, ¿ok? So, please, everybody, repeat. Repitamos todos. Instructions. Hello. Hello. A ver, repitamos, everybody. Instructions. 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 Take a look. Take a look. Take a look. At some adjectives. Decide if they are positive. If they are positive. Negative. Negative. Or neutral. Or neutral. Neutral. Huge. Huge. Okay, vamos a repetir solo los adjetivos. Illuminated. Illuminated. Smelly. 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 Comfortable. 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 Esta tiene una pronunciación especial. Pronunciation is special here. Si ustedes se fijan, la pronunciación es comfortable. 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 Esta O, la segunda O, no se dice. Comfortable. Comfortable. Okay. And disgusting. 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 Okay, do you know what is huge? ¿Saben qué es huge? No. Enorme. Enorme. Algo muy grande. Good, huge. Illuminated, what is illuminated? Illuminator. Illuminado, good. Smelly, what is smelly? Maloliente. Apestoso. Algo que no está bien. Good. And comfortable. What is comfortable? Confortable. Confortable, cómodo. Good. And disgusting. Disgusting. Esa no es disgustado, sino que es algo que no me gusta. Pero no es disgustado de enojado, sino que algo que no me agrada. No me agrada. Algo por el estilo. Very good. Esa sería la tarea de ahora. Como ya les dije, ¿qué significa? Está bien fácil, ¿verdad? Es decir, si es positive, negative o neutral. Igual recuérdense de que si está mala y le sale en rojo, la puede repetir y enviarla correctamente. También vamos a hacer este fin de semana la tarea number 20, la número 20, que es on the following exercise, read and choose the best adjective or the best use of there is and there are. Entonces, vamos a identificar o vamos a escoger el mejor adjetivo o si es there is o there are. Es lo único que vamos a hacer. Entonces, igual, ¿verdad? Acá hay una oración y vamos a venir a escoger cuál es el mejor adjetivo. Aquí hay más adjetivos, de hecho, y lo vamos a revisar. Clean, what is clean? Limpio. Very good. And dusty? Sucio. Sucio, polvoso. Polvoso. Smelly, ya lo vimos. El otro es there is y there are. ¿Cuál es la diferencia? A ver si recordamos eso. Entre there is y there are. Singular y plural. Very good. Singular y plural.
Nice, good. Let's see, beautiful. What is beautiful? Hermoso. Bonito. Bonito. Hermoso, very good. Narrow, do you know what is narrow? No. Angosto. Uh-huh. Okay, angosto. Okay. Comfortable, ya lo vimos. Smudge, there is some dark. ¿Qué es dark? Oscuro. Oscuro. Oscuro, very good. Oscuro. And cold, what is cold? Frío. 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 Very good, frío. Nice, nice. Do you have any question, alguna pregunta en el ejercicio número 20? Good. Now we are going to check the final test. Ahora solo vamos a darle una pequeña vista al final test para que estemos, por si hay alguna pregunta o duda, pues este es el momento, ¿verdad? Igual que el midterm test tiene 4 partes. Entonces, vamos a la primera parte, ¿verdad? Y ahí está. Esto es muy parecido a los ejercicios que ya hicimos, ¿verdad? Esto es del presente simple. Go, goes, I am. Simplemente de venir a escoger la respuesta correcta. Una vez que terminemos, le damos submit. Revisemos si están correctas, please. Y luego tenemos la parte 2. La parte 2 también es de ir a escoger la respuesta correcta. What time is it? What time does the class start? I had a party. Y ahí la preposición solo es de escoger. Como les comento, si tienen preguntas o dudas, aún el fin de semana, pues aquí voy a estar yo para ustedes. La parte 3 también, ¿verdad? De ir escogiendo. Me y parece tenemos... que es lo mismo que la parte 2. Creo que sí, Fede. Vamos yo a la hice y me pareció igual. Sí, vamos a ver. Está duplicado prácticamente. Perfecto. Déjeme entonces revisar. Vamos a revisar con los compañeros. Ustedes háganlo. Siempre háganlo, ¿ok? Y cualquier cosa yo les voy a comunicar. Sí, ya serían 3. ¿Ah? Y la final es la misma 1. Híjole. Ah, no, no es la misma 1. Esta es la, el ejercicio que hicimos allá antes. Ajá. Ajá. Entonces, el que sí esté repetido es la parte 2. Voy a revisar a ver si, si se va a cambiar. Yo pensaría que no se va a cambiar porque ya tenemos que ir terminando. Pero si hay algún cambio, ahí en el chat, en el grupo de WhatsApp, yo con mucho gusto les voy a hacer saber, ¿ok? Y pues hay que ir terminando esto, como les comento, ya el fin de semana. ¿Alguna pregunta o duda? No questions. Ok. I guess you were checking this one, right? Estaban también viendo el libro. Is that correct? ¿Sí estaban viendo el libro? Yes. Ok. ¿Se recuerdan el último ejercicio que hicieron? ¿Cuál era en la unidad 4? Teacher, estábamos combinando folletos. Aparte de este libro, estábamos practicando con otros, como auxiliares, con otros folletitos, con otro material. Y íbamos así como desarrollando los demás folletos y también viendo este. Perfecto. Sí, yo tengo una presentación por ahí ya hecha, pero quisiera saber más o menos dónde están en este libro, que es el libro del INSAFORP, para tener una idea de dónde están exactamente. Este ya lo, ya ya lo vimos. Ah, okay. En la unidad 4, en address, address in place, esa. Aquí en esta parte. Sí, en la parte más abajo. Okay. Estamos. I will do this. Entonces yo pensaría que ya terminaron. Porque esta ya... última paginita sí no la hemos visto. Pero... Ahí está. Lo demás sí. Ok. Very good. That is fine. Ok, let me then just check here on my presentation. Ok. Okay. Ok, vamos a iniciar entonces con algunos adjetivos, okay. Vamos a iniciar con adjetivos que son relacionados con el trabajo y luego vamos a ver adjetivos generales.
so you have an idea about this one. Let me see. Okay. Okay, so these are English adjectives for jobs and work. Okay. Vamos a repetir. Vamos a repetir la pronunciación de las palabras. Everybody, please repeat. English adjectives. English adjectives. Okay. For jobs and work. For jobs and work. For jobs and work. Full time. Full time. Full time. Done for the number. Done for the number. For the numbers. Of hours. Of hours. That people normally. That people normally. Work in a complete week. Work in a complete week. Unsociable. Unsociable. You have to work. You have to work. At unusual. At unusual. Times of the day. Times of the day. So that you. So that you. So that you. Do not have much time. Do not have much time. To spend. To spend. To spend. With your family or friends. With your family or friends. Customer facing. Customer facing. Dealing directly. With the customers of a business. Clerical. Clerical. Connected with the ordinary work. That people do in offices. That people do in offices. Casual. Casual. Used to describe. Used to describe. Jobs that are not. Jobs that are not. Regular or permanent. Regular or permanent. Mundane. Mundane. A very ordinary job. A very ordinary job. With no interest. With no interest. Or excitement. Or excitement. Okay, very good. So, vamos a chequear algunas palabras. Full time. What is full time? Do you know? Tiempo completo. Tiempo completo. Y si yo quiero decir a tiempo parcial, ¿cómo sería? Part-time. 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 Very good. So it says, done for the number of hours that people normally work in a complete week. So, done, este es parte del verbo do, solo que aún no lo hemos visto, lo vamos a ver mucho más adelante. Hecho para el número de horas que la gente normalmente trabaja en una semana completa. Question for everybody. How many hours do we work in El Salvador a week? 44 hours. Very good. Nice. The next one is unsociable. Un trabajo que es unsociable, según lo que dice acá, es cuando tienen que trabajar en horarios inusuales del día y no tienen mucho tiempo para pasar con sus amigos o familia. Por eso es unsociable. Como cuando los amigos le dicen, vamos a la playa. No puedo, voy a trabajar. So that is unsociable job. You need to work. Customer facing. ¿Qué entienden con customer facing? Que está al frente con el cliente. Very good. So you are face to face with a customer of a business. Entonces, el negocio no es suyo, pero usted atiende a los clientes de un negocio. So that is customer facing. Clerical, connected with the ordinary work that people do in offices. Esto es algo así como trabajos que requieren o que están envueltos en las oficinas. Sacar copias,
hacer papeleos, enviar reportes. So that is a clerical job. Okay. Casual. Used to describe jobs that are not regular or permanent. ¿Qué entienden por casual, según lo que dice? Es un trabajo casual. Casualmente, no, es temporal. Temporal, no es permanente. ¿Verdad? Es algo que yo hago a veces y a veces no lo hago. That's good. And mundane, do you know? ¿Qué entienden ahí como lo que describe de mundane? Un trabajo no interesante. No interesante, algo tal vez repetitivo, algo que no requiere muchas skills, algo por el estilo, ¿ok? Estas son palabras o adjetivos referentes a trabajo. Do you have any question with these words? Al grupo yo les voy a estar mandando también lo que vayamos viendo, ¿ok? Solo les voy a mandar para que les quede. No questions. Claro, como la otra. No. Good. So we're going to check some adjectives. La primera pregunta es, ¿qué es un adjetivo? What is an adjective? ¿Qué entienden ustedes por adjetivo? ¿Con qué nos habla de esa cosa? ¿Perdón? Es el calificativo a algo. Califica, very good, describe. So that is an adjective. ¿Y qué es lo que describe un adjetivo? Un subject. Un subject, el nombre, ¿verdad? Un nombre, lo que sea. Hay otra palabra que también describe, que son los adverbios. La diferencia entre adjetivo y adverbio es que el adverbio describe a un adjetivo, a un verbo, ¿verdad? O a otro adverbio. En cambio, el adjetivo describe solamente a un nombre. La silla es grande. El carro es rojo. La computadora es cara. Eso es un adjetivo. Pero si digo muy cara, muy es un adverbio. Por ahora vamos a ver solo adjetivos. Adjectives, ¿ok? So we're going to try to check some adjectives that we know. A ver, do you know, for example, this one? Good. What is good? Bien. Bien. Bueno. Very bueno. Good. Entonces, es muy importante identificar la diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, si yo le pregunto, how are you? Y usted me dice, I'm very good. Gramaticalmente, no está correcto. ¿Verdad? Porque si usted me dice, o sea, si yo le digo, how are you? Y usted me dice, I'm good, lo que me está diciendo, estoy bueno o estoy buena. Entonces no es correcto porque tengo que decir estoy bien, que sería I am well. So, adjective is good. Okay. The other one is bad. What is bad? Malo. Malo. Adjetivo también. Bueno o malo. How was your day? Es una pregunta que le puede hacer a alguien. ¿Cómo está tu día? Very good. Very bad. Okay. Do you know what is cheap? Barato. Barato. Very good. A ver, vamos a ir practicando. A mí me gusta mucho que platiquen ustedes, no yo mucho, ¿verdad? Kelly, dígame una oración usando chip, lo que se le venga a la mente y luego vamos a ir viendo cómo va la fórmula de la oración. ¿Cómo haría una oración con chip? Sería the TV is a chip. The TV is cheap. Very good. That is a very good example. ¿Se dan cuenta que ella utiliza el verbo to be? That is important. Ya vamos a ver la fórmula, pero si se dan cuenta, lleva el verbo to be. De hecho, creo que la vamos a poner antes de los adjetivos para que tengamos una idea. Entonces, vamos a poner el que dijo Kelly. The TV is cheap. Esa sería una oración utilizando un adjetivo. The TV is, con el verbo to be. ¿Verdad? Lo más común es el verbo to be.
sí se pueden usar otros verbos, pero lo más común es el verbo to be, porque está, es caro, igual que en español, o es barato. ¿Cómo sería en negativa esa oración? The TV isn't cheap. Very good. The TV. La pronunciación es muy importante. Isn't. Isn't cheap. Mucha gente dice isn't, pero no lleva E. Si digo isn't, it's not correct. Isn't. Isn't. That is the pronunciation. Isn't. The TV isn't cheap. Good. Esa es la fórmula para la negativa. Y si yo quiero hacer la pregunta, ¿cómo sería? Al revés. Is the TV cheap? Nice. Esa sería la fórmula en general. Ok. The TV is cheap. The TV isn't cheap. Is the TV cheap? En general. También lo podemos usar de otra manera. Por ejemplo, podemos decir así. Is a cheap TV. Es muy parecida a la primera. Es también afirmativa. También la puedo hacer negativa esta. Entonces yo puedo decir, is a cheap TV. Es un TV, una televisión barata. Es casi lo mismo, simplemente depende del énfasis que ustedes quieren hacer a la hora de decir algo. So, no big deal. ¿Tienen alguna pregunta o duda con la cómo se utiliza para seguir luego con el listado de adjetivos? Teacher, ahí solamente faltaría el signo de interrogación, ¿verdad? Al final, para que sea una pregunta. En esta, no es una pregunta. Is a cheap TV. O sea, no, en la anterior. Ah, perfecto, sí, tiene razón. Acá no es una period, sino que es una question mark. Good, thank you. Any other question, any other thing? Sigamos con los adjetivos. Si cheap es barato, ¿cómo sería caro? Expensive. Very good. Expensive. Nice. Good, bad, cheap, expensive. A ver, Raúl, una oración con expensive, ¿cómo sería? The gas is expensive. Very good. The gas is expensive. Nice. A ver, pongamos otro. Pretty. What is pretty? Bonita. Bonita. Very good. Ana Beatriz, una oración con pretty. My cat is pretty. Very good. My cat is pretty. También tenemos ugly. What is ugly? Feo, o que no me gusta. Feo, sí, la verdad es que el adjetivo existe. A ver, Yaritza, una oración con ugly. My movie is ugly. The movie is ugly. Good, very nice. A ver, veamos más. Ya vimos... beautiful, ¿verdad? Podemos poner gorgeous. Do you know what is gorgeous? Gorgeous. Gorgeous, algo así, es como más que beautiful. O sea, tenemos pretty, luego tenemos beautiful, y luego tenemos gorgeous, ¿verdad? Que es muy, muy bonito, bello, algo así. Yolanda, un adjetivo con gorgeous.
The cat is gorgeous. Very good. The cat is gorgeous. Very nice. A ver, hay otros adjetivos como hungry. What is hungry? Enojado. Ese de hecho es este otro. Angry. Hambriento. Hambre. Hambriento. Hambre. Hungry es hambriento, ¿verdad? A ver, Moisés, Adalberto, una oración con hungry. I have hungry. Sería I am. I am hungry. I am. I am hungry. Muy interesante porque eso pasa mucho. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, en la edad, ¿verdad? I have 20 years old. En inglés no es así, es I am, porque es una descripción. Igual acá. Cualquier adjetivo que lo usemos casi siempre va a ir con el verbo to be. A no ser de que esté diciendo alguna otra acción como yo compro cosas baratas. I buy cheap things. Ahí podría ser. Pero la mayoría de veces sería con el verbo to be. I am hungry. También pueden hacer preguntas o pueden hacer negativas. Angry, dijimos que era. Pero, enojado. Ok. Teacher, yo tengo una pregunta con eso de I am hungry. En la traducción al español sería yo estoy hambriento. Es exacto, sí, sería estoy hambriento. Pero, sí, pero si en el sentido que quiero darle es tengo hambre, ¿cómo sería? Es muy interesante su pregunta. El problema es que son dos lenguas diferentes. Cuando yo traduzco, no traduzco palabra por palabra exactamente lo que significa, no es posible. Lo que yo hago es que adapto lo que dije en inglés al español y viceversa. Por ejemplo, cuando yo digo ella se fue, eso en inglés sería she went, ella y fue. El se en inglés no existe, no va. Entonces, casi siempre que hacemos una traducción, simplemente lo que hacemos es adaptarlo. Por eso yo me imagino que el teacher anterior les decía que traten de no traducir. Es inevitable al principio y es normal. Pero poco a poco tenemos que empezar a pensar en inglés para que ya van a ver que más adelante, y se los he dicho porque siempre se los digo a los grupos, y van a ver que es cierto, que al principio como que cuesta algunas cosas, pero después en automático, como cuando estamos aprendiendo a manejar, ¿verdad? Que al principio meto primera y meto segunda y tengo que poner el clutch. Después uno va a estar platicando, manejando. Así le va a pasar con el inglés. Entonces, pero es lo que hacemos. Hacemos una adaptación del idioma. Ok, gracias. You're welcome. Ok, teníamos angry, ¿verdad? The next one can be, bueno, puede ser esta. Happy. What is happy? Feliz. Very good. José Moisés, una oración con happy. I am happy today. Very good that you're happy. Nice. Ok, tenemos este otro. Sad. What is sad? Triste. Triste. Very good. A ver, Verónica, una oración con sad. My dog sad. Is sad. It's sad. Very good. Perfect. Thank you. A ver, sigamos. Hay adjetivos como esto que describen a las personas. Tall. What is tall? Alto. Alto. Very good. A ver, Dora Alicia, una oración con tall. My mother is tall. My mother is tall. Very good. Good, good. También tenemos este adjetivo, que es high. Alto. Alto también. Very good. ¿Cuál es la diferencia entre tall y high? Que tall se refiere a la estatura de algo, no necesariamente a una persona, aunque es lo más común. Pero si yo hablo de edificios, por ejemplo, yo puedo decir that building is tall. Ese edificio es alto. High se refiere a alto en posición. Por ejemplo, the picture is high. ¿Verdad? Esa foto está alta, está en una posición en la pared alta.
Por eso también lo hablamos de high education, por ejemplo, alta educación, porque es una cuestión de posición. ¿Sí queda clara esta parte? Sí. Good. A ver, Yesenia, una oración con high. Hi. I'm sorry, casi no le escucho. The mirror is high. Good, the mirror is high. Nice. A ver, continuemos. Pongamos small. What is small? Pequeño. Pequeño, very good. Pequeño. A ver, Carlos, Ernesto, una oración con small. My hair is small. My hair is small. Eso estamos hablando de un piece of hair que es pequeño, porque vamos a ver también esta palabra. Short. Corto. What is short? Corto. Corto. Very good. Entonces, ahora que ya sabemos un poco de inglés, ya no vamos a decir pásame los chores, ¿verdad? Pásame los shorts. So that is correct. A ver, una oración con short, Fernando. Hello. Creo que no está Fernando. Ok. A ver, una oración con short, Ana Beatriz. Hello. Hello. My t-shirt is short. My t-shirt. Mm-hmm. Ok, very interesting that one. ¿Por qué en cuanto a camisas? Casi siempre lo que decimos es small porque se llama de talla. Uh-huh, uh-huh. Pero puede ser uh-huh. de que usted me diga my t-shirt is short, que lo que tendría que decir es que ay, está corta que sí, de acá abajo. Ajá, de abajo, exacto. Exacto. Uh-huh. ¿Se dan cuenta cómo es importante usar el adjetivo adecuado? Porque si yo digo, ah, my t-shirt is small, estoy diciendo que de talla es pequeña. Pero si yo digo my t-shirt is short, estoy diciendo que de aquí de abajo está corta. So it's very important, es muy importante usar el adjetivo adecuado para que le entienda la otra persona. A veces pensamos, no me entiende y le dije bien claro, ¿verdad? Pero por eso a veces cuando empezamos a hablar con gente de otros países, a veces no nos entienden, si no usamos las palabras correctas o entienden otra cosa. Ok, next one is going to be large. What is large? Largo. Largo. Largo, largo, grande, de talla también, ¿verdad? También esta palabra se ocupa para ciudades. O sea, podemos decir, New York is very large. Quiere decir que es una ciudad muy grande, pero grande hacia lo largo, ¿verdad? Large. Bueno, ya les dije un ejemplo con esta. Vamos con otro adjetivo. A ver, pongamos... there are many adjectives, let me just remember. Big. Big, nice. Big, grande también en cuanto a tamaño. Este es en cuanto a tamaño. Large es largo and big es grande, ¿verdad? Big. So, let's see. Yaritza, hubo una oración con big. Big. Permítame. Of course, take your time. My living room is big. My living room is big. Very good. Gracias. Good, perfect. A ver, pongamos clever. Do you know what is clever? No. Clever es como listo. Okay. So, Yolanda, una oración con clever. Hello. Yolanda. What is the mean? Clever es como listo. Hello. Es como listo. What is the mean? Clever, perdón, es como listo, como alguien que puede ver las situaciones listo, bien claramente. Como inteligente.
Es como inteligente, es como más como listo que como inteligente. Ya vamos a ver inteligente para ver. Okay. I am clever. I am My clever. Brother is clever. My okay. brother is clever. Very good. Clever. La diferencia es que si ponemos intelligent, es alguien con un intelecto bastante alto, ¿verdad? En cambio, clever se refiere a persona, no sé si ustedes conocen personas que ustedes le presentan un problema y siempre vienen con una idea, ¿verdad? Hagamos esto, esto. Pero no necesariamente es alguien que es muy bueno en matemáticas o algo por el estilo, sino que tiene ideas, visualiza las ideas. Algo así es clever. Que también es diferente de smart. Quizás es bastante parecido a clever, pero es diferente de intelligent. Smart es exactamente listo. She's so smart, podemos decir. Okay. Let's see. What else we have? Los colores también son adjetivos. Yo puedo decir brown. What is brown? Café. Un color. Café. Very good. José Moisés, una oración con brown. Creo que no le escuchamos. My table is brown. My table is brown. Very good. Good, good, good. Colores en general, cualquier color es un adjetivo. A ver, pongamos un par más. ¿Tiene alguna pregunta de alguno que quisieran saber ustedes? Ninguno. Ok. Hay muchos, muchos adjetivos en inglés. Muchos más que en español. ¿Verdad? Veré si les mando un listado de adjetivos para que lo vean ustedes allá. Esto era como para practicar y que vean cómo va. Acá arriba se ve la fórmula de cómo podemos describir. ¿Ya han escrito párrafos ustedes? ¿En inglés? ¿Yes? ¿No? No. Bueno, hoy lo vamos a hacer, ¿verdad? Today is the day. Pero todavía no, primero vamos a pasar lista. Because it's already 9 o'clock. So, we are going to check the attendance. Okay, here we go. Adriana Isabel Galdames Gallegos. Ana Beatriz Rodríguez Argueta. Present. Good. Brenda Verónica Alvarenga Meléndez. Present. Good. Brian Alberto Pérez Díaz. Carlos Ernesto Martínez Mazariegos. Present. Good. Dora Alicia Asencio de Vázquez. Present. Good. Fernando Daniel Berríos Domínguez. Guillermo Antonio Estrada Flores. José Moisés Díaz Torres. Present. Good. Kelly Maritza Rivera. Present. Good. Karen Alexander Rodríguez Castillo. Moisés Adalberto Orellana Montes. Present. Good. Raúl Abdiel Martínez Serrano. Present. Ronald Emerson Serrano Gómez. Sergio Rodrigo Aguilar Ocegueda. Walter Samuel Estrada Díaz. Yaritza Beatriz Alemán Lemus. Yesenia Beatriz Rivera Vázquez. Present. Good. Yolanda Jolibeth Hernández Orellana. Zoila Esmeralda. Ah, perfecto. Zoila Esmeralda Andrade. Ok. Profe. Dígame. Escuchó mi present. Yaritza Alemán. Yaritza. Sí, la tengo acá. Perdón. Ok, very good. Ok, my friends, so ahora vamos a practicar. Como les digo, a mí me gusta mucho que hablen ustedes mucho, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dar algunos minutos.
para que ustedes escriban un párrafo describiendo lo que ustedes quieran. Por ejemplo, pueden describir su casa, su trabajo, pueden describir varias cosas. Tratemos de hacer unas 4 líneas. Las oraciones forman un párrafo. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, my house is big, my house is white, and my house has 3 rooms, cosas por el estilo. Cuando terminen, bueno, me pueden hacer preguntas acá. Me pueden decir, mire cómo se dice esto, yo con gusto lo digo. Cuando terminen, lo vamos a decir a la clase. Y una persona, otra persona, les va a hacer una pregunta dependiendo qué fue lo que ustedes dijeron. ¿Ok? O sea que si yo digo, my house is big and it's white, me van a decir, what color is the bathroom? Is also white. Cualquier pregunta relacionada con el párrafo que vamos a escribir. Si tienen preguntas, acá estaré, ¿ok? Les doy unos minutos. Son las 9:04. ¿Tienen preguntas con actividad? Ok. Tratemos entonces de escribir un párrafo. Les doy unos minutos. Si tienen preguntas, acá estoy y luego lo vamos a compartir. Vamos a hablar un poquito. Teacher, de lo que sea. Sí, de lo que sea, con tal de que describamos, usted puede describir a su hermano, su trabajo, su lugar favorito, o un lugar que aunque no haya visitado, usted quisiera visitarlo y sabe cómo es. Whatever you want. Luego lo vamos a compartir. Yes, después vamos a, cuando terminemos, cuando todos hayamos terminado, digamos, usted va a venir y va a leer su párrafo. Ok. Ok. That is.
Have you finished? ¿Terminamos? ¿Necesitamos más tiempo? Ok, creo que estamos todos, ¿verdad? Vamos a iniciar entonces. Vamos a leer a la clase la descripción de lo que nosotros escribimos y alguien de la clase le va a hacer una pregunta. Ok. Any questions with the activity? Okay. Okay. ¿Quién quiere iniciar? Anybody? Iniciar. Okay. Dora Alicia va a iniciar. Vamos a escuchar a Dora Alicia y Ana Beatriz le va a hacer una pregunta de lo que ella diga, ¿ok? Ok. Ok. I like to go to the beach. I would like to explore the beach of La Unión. Okay. As I have been told that they are beautiful. I go with my family to the beaches of the Costa del Sol frequently because they are closer to where I live. Okay, very good. Thank you. Sí, la entendimos. Yo creo que Ana Beatriz también porque le quiere preguntar algo, dice. Ok. Estoy tratando de formular la pregunta. Of course, take your time. How often do you go to the beach? Ah, Dora Alicia. Dora? Perdón? How often do you go to the beach? How often do you go to the beach, Dora Alicia? I often the one, ¿cómo puedo decir? Una vez cada once, ajá. Una vez cada dos meses o tres meses, no sé cómo decir eso. Once every 2 months. Once every 2 months. Very good, nice. ¿Saben ustedes qué es every now and then? Ok. Every now and then significa de vez en cuando. Ok. También podemos decir every now and then. Como la canción, creo que has escuchado esa canción. Turn around, every now and then I get a little bit of... Cantemos. No, eso dice. Sí, esa canción dice every now and then. Eso, ese every now and then es de vez en cuando, ¿verdad? Ya vamos a cantar. Ya voy a sacar la guitarra. Ok, very good, thank you. Ahora Ana Beatriz va a decir su párrafo y Dora Alicia le va a preguntar. Pay attention, Dora Alicia. My house is big. It has many fruit trees. I also have a chicken coop with many chickens. Okay, Dora Alicia pregunta. My house is big. It has many fruit trees. I also have a chicken coop
with many chicken. Okay. Okay. Le entendí que en su casa es grande. Estoy ajá, como para hacer la pregunta. Ok. Está entre tres calles, ¿le entendí? Exactamente, incorrecto. It has many fruit trees. Tratemos de hacer lo siguiente. Tratemos de no traducir, sino que usted le va a entender siempre que hablemos con alguien ahorita a este nivel y quizás en los primeros 6 meses, no le va a entender todo. Pero la idea, sí, ¿verdad? Y en base a la idea que usted le capta, le puede hacer una pregunta. Es normal que no entendamos todo, eso es normal, ¿verdad? Igual cuando hablamos, a veces las palabras no las decimos correctas o usamos palabras que no son, pero es normal. Pero por eso tenemos que practicar. Mientras más practiquemos, más rápido vamos a llegar a donde queremos llegar, ¿verdad? Que es irnos para Estados Unidos de parte de la empresa. That would be good. So, Doralicia, de lo que entendió usted, sin que nos diga ahí en español, hágale una pregunta. Yo le quiero hacer una pregunta, pero primero Doralicia. Ok. How many chicken do you have? Good. How many chicken do you have? Some chicken. Okay, very good. I want to ask you a question. Ana Beatriz, which fruits do you have in your house? Jocotes, mangos, cocos, ananas, limones, naranjas. Imagine. That is good, eh? That is very good. Okay, perfect. Thank you, Ana Beatriz. ¿Quién quiere continuar? Raúl, very good. Vamos a escuchar a Raúl y le va a preguntar, Carlos Ernesto le va a hacer una pregunta a Raúl. My name is Abdiel Martínez. I work in Sportline America in front of Lemus Company. I go to the yoga class Tuesday and Wednesday in Equilibrio Yoga Community with teacher Pame and teacher Jess. I listen to music, rock and roll. Ok, Carlos, ¿qué le quiere preguntar a Abdiel? Ok, no escucho muy bien porque se escuchó como un entrecortado. No sé si solo escucho, no sé si puede volver a repetir. Sí, se oyó un poco entrecortado. ¿Será mucha molestia que nos pueda repetir, Abdiel? Ok. My name is Abdiel Martinez. I work in Sportline America in front of Lemus Company. I go to the yoga class Tuesday and Wednesday in Equilibrio Yoga Community with teacher Pame and teacher Jess. I listen to the music, rock and roll. Okay. Ok, ya estoy formulando la pregunta. Don't worry, take your time. Aquí le esperamos. Sería, how often do you listen to a rock and roll. Okay. How often do you listen to music? Repeat. Yeah, how often do you listen to music? Every day. Every day. Good. Me too. What is your favorite song, your favorite rock and roll song? For example, La Bamba.
For example, November rain. The comfort, ¿cómo era la palabra? Comfortable. Manam. Comfortable, no. Ah, that is Pink Floyd. Yeah, that is a very good song, Pink Floyd. Okay. Nice, thank you. Good. Ahora Carlos va a leer su párrafo y Abdiel le va a preguntar. Good. Okay. Hello, my name is Carlos. I sometimes go to the park. The park is big. In the park, there are trees of different colors and different animals. I go with my dog. He's black and small. ¿Se escuchó? Yes, yes. Yes. What is name? The dog. What is your dog's name? What is your dog name? Okay. The dog's name is Jack. Jack. Okay, that's good. Thank you very much, Carlos. And Abdiel. That is an interesting name, Abdiel. What is the meaning of Abdiel? Do you know? Sorry, repeat. Yeah, do you know what is the meaning of Abdiel? Sorry, no comprendí. ¿Que si sabe qué significa Abdiel? Yes. Ajá, cuéntenos, queremos saber. Significa siervo de Dios. Very good. That's nice. Thank you. Ahora vamos a escuchar a... vamos a hacer algo interesante. Moisés y Moisés. Va a empezar José Moisés. Nos va a leer su párrafo y Moisés Adalberto le va a preguntar. My house is big and only like with my mom and the cats. Okay, very good. A ver, Moisés Adalberto. Okay, what is your mother name? Pastora. Your mother's name is Pastora. Okay, very good. And your cat's name? Mincho. I'm sorry? Mincho. Mincho. Okay. Nice, thank you. Ahora al revés. Moisés Alberto lee y José Moisés le pregunta. Okay, my family is big. My grandmother has 10 sons, six men and 4 women. She has 40 grandchildren and 21 great-grandchildren. He is from La Paz department and she has 85 years old. Very good. A ver, José Moisés, ¿qué le va a preguntar? Hello. Hello. Moi. Your family is big? Is your family big? Yes. Yes. So you say that your mom has a lot of like grandchildren, right? How many kids do you have? How many children do you have? Yeah. 21. You? Ah, I. Oh, no. I have a one daughter. One.
One daughter. Very good. 21, that was too much. Sí. Okay, very good, very good. Thank you. Vamos a escuchar ahora quién no ha pasado. A ver, creo que varios, ¿verdad? Carlos ya pasó. Yaritza, creo que no ha pasado, ¿verdad? Y le vamos a escuchar con Yesenia. Creo que tampoco ha pasado. Hello. ¿Quién va a preguntar y quién va a decir? Usted va a decir en este momento y Yesenia le va a preguntar. Ok. My mother is pretty. Sometimes she's angry. She always helps me in everything. I love her. She's 48 years old. Her hair is black and her eyes are black. Black-white. She's tall. Okay. Yeah. Go ahead, continue, por favor. No, just tú. Ok. Yesenia, ¿qué le quiere preguntar? What's mother's name? What's your mother's name? Okay. Marta Lemus. Marta. Very good. Perfect. Thank you. Ahora Yesenia nos cuenta y Yaritza pregunta. Okay. My niece is tall and beautiful. Her eyes are brown color. Her eye is black and curly. My niece is intelligent and sociable. Very good. Yaritza, pregunta. Hello. Perdón, no había visto que estaba apagado. What is her age? Okay. Sería she is 18 years old. Good. Perfect. Thank you. Creo que nos falta, a ver, Kelly. Kelly y Verónica. Verónica. ¿Quién comienza? Usted, Kelly, por favor, y Verónica le va a preguntar. Ok. My name is Kelly. My favorite color is pink. I like to watch TV. My house is small, but it's beautiful. I had a dog, but it's very noisy. Okay, very good. A ver, pregunta Verónica. What is your favorite hobby? My favorite hobby is, well, watch TV. Aunque no es hobby, pero me gusta mucho. No, it's a very nice hobby. I like to watch TV. What kind of TV shows do you like? I like movies. Movies, good. What is your favorite movie? My favorite movie is Aladdin. Okay, good. All right. Now we're going to listen to Veronica. Okay. I like horror movies. And I love the dogs. My favorite hobby is sleeping. Okay. What's your name? A dog? My dog name is Coffee. Coffee, good. Mm-hmm. Perfect, very good. So, do you sleep a lot on the weekend? Yes.
pero no sé cómo decir en español. Es en inglés. En inglés. Avanzamos mucho. Yo no hablar español. A ver, cuéntenos. So, después de mi son. Ajá. No, mush. Ah, yeah, I know. It's not possible, right? Okay, very good. Perfect. Thank you, Veronica. Okay, creo que todos pasamos, ¿verdad? No me faltó nadie, absolutamente. Nice. ¿Cómo sintieron la práctica? ¿Ningún comentario? Very good. Fine. Okay. Sí, creo que es importante ir practicando un poco. La verdad, hablaron bastante bien. Creo que han practicado mucho. Entonces, sí, es importante no dejar de practicar. Igual cuando termine el curso, pues hay que seguir haciendo ejercicios o algo por el estilo para cuando se retome, pues puedan seguir como se debe. Very good. Now, vamos a hacer otra actividad. Let me just check here. Hold on a second. Okay, we are going to do a little reading. Vamos a hacer una lectura. Okay, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a repetir. Yo leo y ustedes repiten. Luego vamos a ver vocabulario nuevo. O, bueno, si ustedes tienen preguntas, también cualquier tipo de vocabulario que ustedes no conozcan. Y luego cada quien va a leer, pero vamos a leer solo la mitad del párrafo porque es un poco largo. Okay. Cuando leamos, simplemente leamos, ¿verdad? Yo a veces lo voy a corregir y a veces no, para no interrumpir la fluidez. Pero si hay palabras que es necesario corregir. Everybody, please repeat. One of the things. One of the things. I like best. I like best. About school. About school. Is my art class. Is my art class. We have a great teacher. We have a great teacher. Named Mistress. Named Mistress. Hilbert. She is a wonderful artist. She is a wonderful artist. I love to watch her. I love to watch her. Draw and paint. She taught us. How to mix paint. To make just the right colors. For our paintings. She plays good music. While we draw and paint. Almost every day. In class. Some days. We look at pictures. Of other artists. It is interesting. To do this. It helps me. To think of things. That I want to paint. Or draw. We have an art exhibit. In May this year. Our work will be. In one of the banks. In our town. We are inviting. We are inviting.
people from the community. People from the community. To our exhibit. To our exhibit. Our parents. Our parents. Are invited. Are invited. To go with us. To go with us. I have three paintings. I have three paintings. I am working on now. I am working on now. I hope one of them. I hope one of them. Will be chosen. Will be chosen. To be in the exhibit. To be in the exhibit. I like having a goal. I like having a goal. To work toward. To work toward. Very good. Veamos algunas palabras. It says, one of the things I like the best about our school is my art class. We have a great teacher. Okay, sure. Es la primera. Dígame. Se oye mucha interferencia. Ah, alguien le está fallando el micrófono. Creo que sí. Vamos a desactivarlos, please. Okay, thank you. Y si tienen preguntas o dudas, lo activan y pues con gusto, ¿verdad? La primera es mistress. Esta palabra, esta contracción, ¿qué significa? What is the meaning of that? Señor. Ajá. Bueno, de hecho es señora. Ok. Vamos a ver. Les voy a mostrar algo por acá. Aquí. Señor. Sí, cuando tenemos un par de contracciones interesantes en cuanto a esto. The first one is Mr. Es esta, ¿verdad? This one is Mr. Y esta es señor. Okay. The other one, let me just put something in between. Oh, no, not that one. Okay. The other one is Miss, señorita, right? También tenemos este. ¿Este lo conocen? ¿Qué era este? También es Miss. ¿Ok? Y el que acabamos de ver acá, que es este. Este se dice Mistress. ¿Ok? Señora. Ahora hay que tener cuidado. Si yo digo señores, sería misters. Y si yo digo señora, sería mistress. No es lo mismo decir misters que mistress. Es bien delicado porque si yo a alguien que acabo de conocer le digo, y es hombre, ¿verdad? Le digo señora, it's not correct. That is not good. Ok. Y para decir el plural de señoras, ese sería mistresses. The other way. Mistresses. Entonces, pronunciation is very important. Okay? Y más que todo en cosas así, es bien importante no equivocarse como lo decimos para no ofender a alguien. So, it's very, very important. Do you have any question about that? Miss es señorita. Este otro que tenemos acá que es MS sería Miss la pronunciación, pero cuando va contractado lo puede usar esté casada o esté soltera. Entonces Miss, así como está acá, Miss, ese es solo para solteras. Este, solo la MS, solteras o casadas. Y Mistress es para señoras casadas. That is the difference. Teacher, ¿cómo se pronuncia M-I-S? Esta. Miss. Igual. La pronunciación es la misma. It doesn't change. Any other question? Okay, good. Sigamos entonces. Entonces sería Mistress Hilbert.
Wonderful. What is wonderful? Increíble. Una mujer artista. Una grandiosa artista. Very good. Es una artista maravillosa. I love to watch her. ¿Qué era watch? Ver. Ver. Very good. Draw. What is draw? Es como dibujo. Dibujar. Very good. So, watch her draw and paint. She taught. ¿Alguien sabe qué es taught? Taught es el... es el pasado de teach. O sea, ella nos enseñó. Us. ¿Saben qué es us? Sus cosas. En ese caso, a nosotros. Ajá. Ahora, la diferencia entre us y our es que our es nuestro. Y también tenemos we. Quizás se parece mucho a we, este us. La diferencia es que we es sujeto. Como cuando decimos we go to school. Entonces, we es quien hace la acción. Us, en este caso, es a nosotros, nos, pero quien recibe la acción. Nos enseñó. O sea, ella nos, a nosotros, ¿verdad? Esa es la diferencia. Entonces, si yo digo... Por ejemplo, en este caso, she taught us. Ella es el sujeto y us es el objeto de la acción que es enseñar. Una la hace y la otra la recibe. Esa es la diferencia. Igual más adelante se va a ver esto un poco más detallado. Pero es importante que vayamos conociendo la diferencia entre uno y otro. ¿Preguntas con esto? No questions. Okay, she taught us how to mix and paint. ¿Qué era mix? What is mix in Spanish? Mezcla. Mezcla. Very good. Paint to make just the right colors. Cuando digo the right colors, ¿qué estoy diciendo? Sería... Very good. Los colores colores correctos. Very good. For our para nuestra pintura. Very good. And then it says she plays good music while. What is while? Okay, while es mientras. Entonces lo que dice es ella toca, ¿verdad? O sea, le da play ahí a la buena música mientras nosotros dibujamos y pintamos. Okay. We draw and paint almost. What is almost? Casi. Casi. Very good. Almost every day in class. Casi todos los días en clase. Some days we look at pictures of other artists. Si se dan cuenta, hay muchas preposiciones, ¿verdad? At pictures. Eso es bien importante porque es uno de los temas más complicados porque para nosotros es diferente. Nosotros aquí diríamos, algunos días miramos unas pinturas. Ni siquiera llevamos una presentación, una preposición. Pero en inglés sí, at pictures of other artists. Very important. De otros artistas. Exacto. It is interesting. ¿Qué es interesting? Es interesante. Good. Ese es adjetivo, ¿verdad? To do this. It helps me. ¿Por qué lleva ese este help? Porque necesitamos. Porque es de, habla de mí. Dice it. Que me ayuda a mí. Helps me. Nos ayuda. Hmm, pero ¿por qué no digo it help? En vez de help, pongo helps. Porque en este plural, caso, es una posición. Va en contracción con is, ¿o no? No lleva is. El verbo. Plural.
De tercera persona en singular. Good, that is the answer. El verbo es tercera persona. ¿Se recuerdan? Ese es el tema hermoso. He, she, it. Aquí dice it. Entonces le pongo ese al verbo. Eso es, si se aprende en el presente simple, mañana vamos a hacer repaso de todo, de todos los contenidos. Bueno, no, mañana no, ¿verdad? I'm sorry. On Monday. El lunes vamos a hacer repaso de algunas cosas. Entonces, este es el tema más importante, que se va a repasar también en el otro módulo. Si ustedes aprenden el presente simple, cómo se utiliza y todo, el resto de los tiempos no les va a costar. Esta es la base para entender cómo funciona el inglés. Entonces, esto es bien importante. La tercera persona, do, does, todo eso es muy importante. Lo que es un auxiliar y cómo cambio el auxiliar de posición en las preguntas. Todo eso es very important, okay? Good, good. So, it helps me think. ¿Qué era think? Pensar. Pensar, very good. Think of things. Vea la pronunciación. It helps me think of things. Se parece, pero no es lo mismo. Things. ¿Qué era things? Cosas. Cosas, very good. That I want to paint or a draw. We have an art exhibit. ¿Por qué aquí dice an y no a? Por la vocal. Very good. Por la vocal en la siguiente palabra, art, ¿verdad? Recordemos que esa regla es en la pronunciación. Por ejemplo, cuando yo digo house, como la H no sé, sí se pronuncia, ¿verdad? Yo digo a house, pero si yo digo hour, de una hora, an hour, una hora, aunque lleve H escrita, si el sonido es de vocal, entonces ponemos an. Good. On our exhibit, ¿qué es exhibit? Exhibición en mayo de Very este good. Año. Nice. Luego dice, our work will be, ¿qué era will? El futuro. Futuro, very good. Will be in one of the banks in our town. ¿Qué era town? Nuestra ciudad. Pueblo. Sí, es como ciudad, pero un poco más pequeño, ¿verdad? Pueblo. Luego dice, we are inviting people, so que es... Invitamos invitar a las personas para... Ok. La exhibición en la comunidad. Very good. From the community, de la comunidad, to our exhibit. Luego dice, our parents. What is parents? Parientes. A nuestros parientes. Okay. Son invitados. Parents a ir. Es padres, papás. Ah. Ok. Para decir parientes, esos que vienen en idea de la unión, por ejemplo, ¿verdad? Esos son relatives. Pero parents es papás en plural. Los dos juntos, ¿verdad? Father and mother. Igual hay una palabra para hermanos. Yo digo brothers and sisters. Pero si yo quiero decir hermanos y hermanas en una sola palabra, ¿cómo es? Brothers. Ah, esa palabra es siblings. Si yo digo, they are my siblings, estoy diciendo ellos son mis hermanos, pero ahí van revueltos niños y niñas, ¿verdad? So that is it, siblings. Siblings. Good. So mm-hmm. Dice, our parents are invited to go with us. I have 3 paintings I am working on now. ¿Qué era now? Ahora, perdón. Very good. Y luego dice, I hope one of them. ¿Qué era them? De ellos. ¿Verdad? Este them es igual que el us. De ellos. Este acá, ajá, de ellos. Y acá me faltó una. Hope. What is hope? Esperar. Yo tengo la esperanza, ¿verdad? Este es de esperar, de esperanza. Porque también tenemos una palabra de esperar de tiempo. Yo te estoy esperando. ¿Cuál es esa palabra? Wait. Very good. Si se dan cuenta, eso sucede mucho en inglés. Hay muchas palabras que
Tal vez nosotros en español las decimos igual, pero en inglés tienen una separación. Como tall and high. Así tenemos hope and wait. Dependiendo de qué es lo que yo quiero expresar, así voy a utilizar la palabra adecuada. Eso es como la palabra punto. Nosotros en español decimos punto y coma, punto y seguido, 9.5, www. Punto. Pero en inglés el punto tiene tres nombres. ¿Se saben esos tres nombres del punto? Solo uno, creo. A ver, ¿cuál es? That. That, very good. That es cuando usamos internet, ¿verdad? Cosas como correo o cosas como una página web. O sea, yo digo, mi correo es xcosa@gmail.com. O sea, ese punto es that. Pero si yo les hago un dictado y les digo punto, ¿cómo lo diría? Ok. Ese sería period. Entonces, si yo, por ejemplo, acá les estoy dictando esto, yo digo, I am working on now. Period. Entonces, ese period usted viene y solo pone el puntito. Y si hablamos de números, tiene otro nombre. Si yo digo 9.5, ¿cómo digo ese punto en inglés? No sé si eso se aplica para los deportes, como ponerse point. Point, very good. That is the word. Entonces, cuando hablo de números, es 9.5. Ok, that is it. Entonces, eso pasa mucho en inglés. Ahí vamos aprendiendo vocabulario, vamos a ir entendiendo un par de cosas. So, decía, I hope one of them will be chosen. What is chosen? Escogido. Espero que uno de ellos sea escogido. Elija. Elegir, very good. Luego dice to be in the exit. I like having a goal. ¿Qué es goal? Es como el objeto, como, no sé cómo decirlo la, en oración. Ganar. ¿Perdón? Ganar o ganador. Un objetivo en el trabajo. Es una meta, ¿verdad? Me gusta tener una meta, dice, a goal, que es lo mismo que cuando hablamos de fútbol, ¿verdad? Goal porque llego a la meta, ¿verdad? Que es un objetivo, no es lo mismo un objetivo que una meta, pero es algo parecido. Goal, I like having a goal. Y luego dice to work toward, what is toward? Hacia. Hacia, very good. Allá, no sé. Ajá. Entonces, cuando digo I like having a goal to work toward, sería me gusta tener una meta hacia la cual trabajar o por la cual trabajar. Si se dan cuenta, yo lo adapto al inglés, pero no va exactamente palabra por palabra, ni en el orden. So, that is different. Entonces, toward es una preposición. Hay muchas preposiciones en inglés. Esta preposición es de movimiento. Hacia, yo voy hacia la cancha o algo por el estilo, ¿verdad? Muchas preposiciones, pero por ahorita nos enfocamos en las tres primeras. También pasa algo interesante que lo vamos a ver por acá. Siempre unido con los adjetivos. Cuando yo quiero, por ejemplo, hay adjetivos que describen nombres, pero que no usamos el verbo to be en ellos. Por ejemplo, decimos the black cat. Ok, yo creo que es muy común que ustedes vean cosas por el estilo. Acá, black es la descripción y cat es lo que estoy describiendo. Entonces, primero en inglés, cuando yo no utilizo el verbo to be, primero yo voy a poner la descripción y luego yo voy a poner lo que estoy describiendo. ¿Ok? Eso es esa rule, es gramática. Algo interesante, por ejemplo, esto es interesante. Pongamos, ¿cómo podemos poner? Ok.
Este sería una carrera, una profesión, ¿ok? Y lo que dice es técnico en ingeniería de sistemas. Si se fija, va como al revés. Técnico en español va al final en inglés. Ingeniería de sistemas. ¿Por qué? Porque esta es una descripción. O sea, yo estoy diciendo técnico, pero ¿técnico en qué? En ingeniería. ¿Pero en ingeniería en qué? De sistemas. Entonces, sistemas está describiendo a la ingeniería. Y la ingeniería está describiendo al técnico. Entonces, eso es muy común en inglés. A veces se van a encontrar con cosas muy largas que llevan ese orden, pero solo recuerden de que este está describiendo a este, este describe al siguiente, y así es la regla. ¿Ok? ¿Preguntas o dudas con esta parte? No questions, claro como la horchata. Ok, no tenemos tiempo de leer ya, pero mañana vamos a leer. Igual yo les voy a mandar por el chat en el grupo, les voy a enviar el reading para que ustedes lo tengan y ya mañana iniciamos con eso. Les voy a, bueno, no mañana, sigo diciendo mañana, pero es el lunes. Yo voy a tratar de averiguar a qué hora va a ser la encuesta exactamente para que estén listos con ya sea computadora, teléfono, tablet, donde ustedes van a copiar y a pegar. Es muy importante que hagamos la encuesta. Voy ahora a averiguar con Verónica cómo está la situación. Y también alguien me decía que no le había llegado, ¿verdad? No sé si era Kelly o Dora Alicia. ¿Quién era quien no le había llegado la encuesta? El correo. A mí no me había llegado. Perfecto. Entonces ya vamos a preguntar, ya vamos a consultar. Pero sí le llegó al WhatsApp, ¿verdad? Al grupo. ¿Al individual? Yo creo que al individual se lo mandaron a todos, a cada uno. No. Sí, ¿verdad? No. Bueno, entonces vamos a preguntar. Y recordemos eso, es muy importante la encuesta que vamos a hacer la próxima semana. Vamos a hacer un repaso de los temas, vamos a hacer un poco de práctica y conversación. Vamos a terminar el reading y la encuesta. Eso sería para terminar las clases. Y recuerden que si tienen preguntas, dudas, quejas, me pueden escribir, ¿verdad? Y yo con gusto estoy ahí para ayudarle. Hay que terminar todos los deberes que les faltan. Y el examen final. Si tienen preguntas con el examen final, just let me know. Vamos a finalizar pasando lista, pero antes de eso, ¿a quién se va a quedar conmigo después de la clase en el 101? Anybody? Yeah. A ver. Somebody. A preguntar, a practicar. Todos se quieren dormir ya. Es viernes, ¿verdad? Entiendo. Ok. Yo. Ok, very good. Moisés. Bueno, entonces, Moisés, después de que pase lista y nos despidamos todos en inglés, nos quedamos y vamos a hacer un pequeño 101. Ok, very good. Paso lista entonces. Let me just check. A ver. Adriana Isabel Galdames Gallegos. Ana Beatriz Rodríguez Argueta. Present. Good. Brenda Verónica Alvarenga Meléndez. Present. Good. Brian Alberto Pérez Díaz. Carlos Ernesto Martínez Mazariego. Listo, el papel de regalo. Present. Good. Listo. Dora Alicia Asensio de Vázquez. Present. I know. Fernando Daniel Berríos Domínguez. Guillermo Antonio Estrada Flores. José Moisés Díaz Torres. Present. Good. Kelly Maritza Rivera. Present. Good. Karen Alexander Rodríguez Castillo. Moisés Adalberto Orellana Montes. Present. Good. Raúl Abdiel Martínez Serrano.
Present. Good. Ronald Emerson Serrano Gómez. Sergio Rodrigo Aguilar Osegueda. Walter Samuel Estrada Díaz. Yaritza Beatriz Alemán Lemus. Present. Good. Yesenia Beatriz Rivera Vázquez. Present. Good. Yolanda Jolivet Hernández Orellana. Zoila Esmeralda Andrade. Okay, my friends, it was a pleasure to be with you this Friday. I hope you have a wonderful weekend and see you on Monday. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye. Thank you, sir. Good night. Okay. Good night. See you on Monday. Okay, hello Moises, how are you? Hola, teacher. Very nice, gracias aquí por quedarse en el 101. Y la primera pregunta es, si usted tiene alguna pregunta en algún tema, algo que no haya entendido, lo podemos repasar, lo podemos revisar. Sí, fíjese que realmente creo que es un tema bien en general para todos los que estamos en clase, ¿verdad? Uh-huh. Y... usted dice que vamos a tener como un repaso de lo que hemos visto anteriormente. Uh-huh. Pero el repaso no sé si será siempre con práctica o solamente la aclaración de los temas. Por ejemplo, a mí se me complica un poquito lo que es la gramática, el ordenar las preguntas, ¿verdad? Después estuvimos viendo el verbo to be, estuvimos viendo el WH y ¿cómo se llama? Y a veces para ordenar lo que son las... La formulación en sí de la pregunta es donde creo que, no sé si seré solo yo el que tiene el problema, que no lo creo, pero esa es como que la parte que me gustaría reforzar un poquito más, ¿verdad? Por ejemplo, las fórmulas que se ocupan en cada pregunta, porque hay diferentes formas de preguntar. Ok, sí, perfecto. Vamos a adelantar ahorita, pero sí. Bueno, el lunes lo que he pensado es... No sé si soy yo, suena raro. Lo que he pensado es ir viendo la gramática y vamos a ver algunas partes, algunas fórmulas y luego vamos a hacer práctica hablada, ¿verdad? Vamos a tratar de hablar, tener conversaciones con todos y luego entre ustedes, cosas por el estilo. En cuanto a las fórmulas, hay dos quizás, para el verbo to be y para el otro sería los verbos, todos los otros verbos. Para el verbo to be, bueno, quizá la pregunta es, ¿usted tiene preguntas solo en las WH questions, en las information questions, o tiene preguntas también en las yes, no questions? En ambas, prácticamente. Ok. Veamos entonces las yes, no questions. Para las yes, no questions, para el verbo to be, primero, en la fórmula se puede decir, va el verbo to be. Dependiendo del sujeto, ¿verdad? Por ejemplo, si es she, pongo is. Is she, y luego el complemento. Es algo bastante sencillo. Is she your sister? Is she, or is he your brother? Algo por el estilo. ¿Queda clara esa parte? ¿No tiene pregunta con esa? Primero el verbo to be, después ¿cómo sería el sujeto? Sujeto. Y por último el complemento. El complemento. Ahora, si esas con el verbo to be las quiero hacer information question, la fórmula es idéntica. Is el sujeto y el complemento. Pero antes del is, vamos a poner la WH word. What, where, when, who. Todo eso va antes del verbo to be. Entonces la diferencia es que si yo digo, is she your sister? La respuesta va a ser, yes, she is, no, she's not. Pero si yo ya ocupo what, where, when, por ejemplo, who is she? Entonces ahí ya sería una information question. When is the party? Entonces si se fija, is the party. The party es el sujeto. Is es el verbo to be. Y antes de eso, yo le pongo la WH word. Vaya, en esa parte sí me queda un poquito de duda, porque pongo el WH antes del verbo to be. Uh-huh.
Y después pongo, después quería. El sujeto siempre. Sujeto. Vaya, pero en el verbo to be, si pongo is she... Is she your daughter, me dijo, ¿verdad? Ajá. Vaya, en, si lo quiero poner con un WH, ¿cómo lo formulo? Eso es muy interesante, porque yo ya no puedo preguntar who is she your daughter, porque your daughter es la respuesta. Entonces, si yo pregunto quién es ella, tu hija, de un solo pregunto y de un solo respondo. Ahí la pregunta tendría que ser who, la WH word, is, el verbo to be, she. Hasta ahí. ¿Cómo quién es ella, verdad? ¿Quién es ella? Porque la respuesta es she is my daughter. Entonces yo no puedo transformar exactamente la otra a una WH word, porque la otra estoy confirmando quién es ella. ¿Es ella tu hija? Sí, sí es. En cambio, si yo quiero saber quién es ella, ya no puedo, o sea, no puedo, esa misma idéntica no la puedo transformar con WH word. Tengo que adaptarla para preguntar exactamente eso. ¿Quién es ella? Ok, ok, ok. Con el WH queda como, tiene que ser... Bueno, pues esa es la parte que se me complica un poquito, porque en la otra y le estoy dando como la respuesta, pero como que me la firme. Ajá. Como una confirmación de lo que yo sospecho, algo así. Ajá, lo que pasa es que la primera es una yes no question. Por eso usted pregunta cualquier cosa, es como, ¿te gusta el fresco de tamarindo? Sí, me gusta, confirma. Pero si usted pregunta en general, ¿qué es lo que te gusta? Ah, usted ya puede decir cualquier cosa, incluyendo el fresco de tamarindo. Ajá, o por ejemplo, si yo pregunto, ¿qué fresco te gusta? Ajá. Ahí puede decir variedad de. Exacto, okay. Pero ya no puedo meter tamarindo porque es lo que estoy preguntando. Ajá, exacto. Ok, ahí sí creo que se está aclarando bien. Ok. Entonces, el verbo to be en lo que es la parte, el sujeto. Y el complemento, ¿verdad? Complemento. El otro sería el WH, verbo to be, pero ahí no menciona sujeto. Bien, va el sujeto. También el sujeto, ok. Sí, sujeto y luego un complemento dependiendo de cómo sea la pregunta. Okay. Ok. ¿Y con el negativo? Para preguntar en negativo todavía no hemos llegado a eso. Se puede. A solo negativo, dice. No, o sea, no hemos llegado todavía a esa parte de hacer preguntas en negativo. No, todavía no, porque sí se pueden hacer, pero más adelante van a ver por qué se hace preguntas en negativo. Que es, no es un presente simple, normal, sino que se utiliza para otras cosas. Ah, ok, ok. Ok, very good. Vaya, el otro era el tú y el does. Se parecen mucho. Tenemos las yes, no questions, que en este caso, como yo no utilizo el verbo to be, yo voy a iniciar todas las yes no questions con do or does. Does si es tercera persona y do si es cualquier otra persona. Entonces sería el auxiliar, ¿verdad? Sería la primera parte, que do or does. La diferencia entre entre la primera y esta. La primera empieza con el verbo to be. Sí, esa es la diferencia. Que si lleva el verbo to be, nunca lleva do or does. Okay. O sea que es una regla gramatical que si usted dice is, no puede llevar do, does. Y si ocupa do y does, no lleva is. Eso es. ¿Por qué? Ahí tendríamos que ir en historia y ver por qué los ingleses invadieron Francia y cosas por el estilo, ¿verdad? Es una historia muy grande. Pero simplemente, pues, recuerde usted que si lleva el verbo to be, no lleva do or does. O sea, do or does es para todos los verbos menos el verbo to be. Es regla. O sea que si ocupo el auxiliar, no hay forma de hacer esa misma pregunta con el verbo to be. No, es diferente. En presente simple, ¿verdad? Recordemos que estamos en presente simple. Ah, si yo pregunto, por ejemplo, do you like coffee, ¿verdad? ¿Te gusta, ajá, el café? Ahí puede, ¿verdad? Esa sí se puede. Pero no puedo preguntar con el verbo to be esa misma pregunta. No, porque si el verbo es like,
No puede ser. ¿Está el café? ¿Está gustando del café? Eso, está gustando del café, se puede hacer, pero no es presente simple. ¿Verdad? Entonces, ahorita estamos en presente simple. Entonces, más adelante, ya en el otro módulo, sí van a ver eso de como, por ejemplo, yo estoy comiendo pizza, que no es lo mismo yo como pizza. Yo estoy comiendo, si se puede, pero es otro tiempo, ya no es presente simple. Ah, ok. Ah, pues sí, por ahí creo que viene más que todo la duda a la hora de querer como traducirlo, ¿verdad? Sí, es que eso pasa. Pero sí, la aclaración es esa, que presente simple son rutinas, hábitos, ¿verdad? Yo como pizza, yo voy al gimnasio, yo duermo buenas noches. Pero si lo estoy haciendo en el momento, o si estoy diciendo yo estoy haciendo, yo estoy yendo, ese ya es otro tiempo. Sí. Sí, ese ya es el continuo. Exacto. Ese ya es el presente continuo y ya no se mezcla. Usted ve, ahí en el presente continuo ocupo is, el verbo to be, y el ing. Pero no puedo ocupar do y does con el verbo normal. Eso no se puede. Sí, ya, por ahí creo que venía más que todo la duda. Y tal vez, si usted podría proporcionar, quizás en el grupo, como ejemplos de preguntas con el verbo to be y preguntas con el does y el does y con el wh. O sea, como tener, vaya, en el caso de cuando tenemos vocabulario, también como una lista de preguntas que se pueden realizar y tal vez interactuar con esas mismas. Sí, lo que he estado pensando hacer es hacer el repaso y ya en la noche o el martes, el día siguiente, puedo enviarles ejercicios para que ustedes ya puedan practicar y puedan ir identificando eso. Ah, ok, exacto, que para poder tener como una variedad de preguntas o de, por lo menos es comparar la forma en la que se ordenan, ¿verdad? Perfecto, me parece. Sí, eso lo vamos a hacer ya para el martes siguiente, después de la última clase. Ok, excelente, entonces, Ticho. Eso perfecto. Más que todo. Perfecto, me alegra entonces que hayamos avanzado un poco más y cualquier cosa estamos a la orden. Ok, gracias, Ticho. Good night, see you on Monday. Sí, así es.